Queridos amigos, reciban un saludo muy especial. Qué alegría seguirlos acompañando en este itinerario espiritual de preparación a Pentecostés, en este camino que nos llevará a celebrar la fiesta del Espíritu Santo en la Iglesia. Hoy quiero acompañarlos desde aquí, desde nuestra casa espiritualidad Monticello, con la perspectiva de la ciudad de Medellín de fondo. Allá, en lo profundo, nosotros podemos ver la ciudad. Y es muy interesante ese elemento, que en la profundidad se puede ver, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él nos ayuda a dirigirnos a lo profundo de nuestro corazón, y es a lo que hoy quiero invitarte. Muchas veces hemos hablado de la oración como ese conversar, ese diálogo que tenemos con Dios. Recordemos que cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos con un Dios externo, sino con un Dios que está dentro. Entonces, si yo reconozco que Dios está en mí, lo que tengo que hacer es dirigirme hacia lo profundo para vivir ese diálogo, esa comunicación íntima con Él. Quien me ayuda a ir hacia lo profundo es el Espíritu. Por eso es muy importante invocar la presencia del Espíritu para que yo me dirija hacia lo profundo, hacia las profundidades de mi ser y allí encontrar, descubrir y contemplar al Dios que me habita. Cuando yo me voy dirigiendo hacia lo profundo, claro que empiezan a aparecer algunas sombras, tinieblas, oscuridades que hay en mi interior. Incluso por eso muchas personas les cuesta hacer ese ejercicio de introspección, porque empiezan a descubrir sus sombras, empiezan a encontrar cosas con las que no se sienten bien. Yo lo llamo muchas veces que nosotros tenemos en nuestro interior cuartos oscuros, en los que no queremos entrar o no queremos abrir la puerta, porque hay recuerdos que no queremos volver sobre ellos o porque hay aspectos en nuestra vida que no nos gusta estar allí. Pues bien, cuando nosotros vamos hacia lo profundo con la luz del Espíritu, Él empieza a iluminar esas sombras. Él abre las puertas de ese cuarto oscuro para que nosotros las dejemos iluminar. Y es allí cuando viene el perdón. Ese perdón que no querías darle a esa persona que te hizo daño. Es allí cuando empiezas a reconocer que hay que trabajar muchos aspectos en tu vida, pero lo empiezas a hacer porque sabes que tienes la luz del Espíritu. Esos son efectos de ese Espíritu que nos va llevando a lo profundo y de esa manera nos ayudará también a encontrar a ese Dios que vive dentro, estar con Él, contemplarlo, amarlo y disfrutar de su presencia. Por eso hoy te invito a que siempre que vayas a orar, invoca la presencia del Espíritu, para que sea el Espíritu tu luz y tu guía, el que te conduzca hacia lo profundo de tu ser y puedas allí descubrir a ese Dios que te habita, encontrarte con Él, amarlo y dejarte amar. Que en medio de las sombras que encuentres, los cuartos oscuros que hay en tu vida, le digas: Espíritu Santo, ilumíname. Sé que hay cosas que no andan bien, sé que hay cosas que no quiero revolver, que no quiero tocar, pero contigo eso será para bien, será para sanar y será para cambiar todas esas realidades. Hoy, Espíritu Santo, queremos pedirte que nos des tu luz. Tu luz que nos ayude a dirigirnos hacia lo profundo para descubrir, para contemplar al Dios que nos habita. Sé tú la luz que nos guíe hacia lo profundo. Sé tú, Espíritu Santo, esa llama que nos conduzca hacia las profundidades de nuestro ser. Ilumina nuestras tinieblas y oscuridades. Entra en esos cuartos oscuros de todas esas realidades que no hemos querido tocar en nuestra vida para que tú las cambies y las transformes. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.